partido válido por la sexta fecha del torneo nacional de 1990, Estadio La Portada de La Serena, 11.579 personas, tiro libre para los locales y Franklin Lobos, el minero, ¿eh? Ahí está, de tiro libre, el 1-0 para el cuadro de La Serena. Atacará un minuto 57 y cae un gol polémico para los estadísticos. Dicen que es gol de Cristiano Holguín o autogol de Barrera. Parece más autogol del cuadro serenense. A los 12 del segundo tiempo, la U deja las cosas 1-1. Y acá el gran autogol, ¿eh? Ojo con esta jugada, minuto 90. Al último minuto. ¡Uy! Germán Vergara que pilla adelantado a Eduardo Fournier y le mete un globo de mucha distancia. Un reconocido autogol